A todos nos ha pasado que nos despertamos de noche, de madrugada, y a veces no distinguimos bien lo que está sucediendo. Hay gente que en ese momento exacto, donde no sabes si estás en un sueño, si estás despierto, y que normalmente ocurre a altas horas de la madrugada, muchas personas dicen haber visto algún tipo de sombra que les está vigilando, les está acechando a los pies de su cama. Claro, cuando somos pequeños y lo contamos a nuestros padres o empezamos a gritar o a llorar en plena madrugada, ellos vienen rápidamente y nos intentan tranquilizar, porque nos dicen que en nuestra vista, que está dormida y que el juego de luces de la calle, de los pasillos, hace que a veces veamos sombras, pero que no son nada. ¿No son nada? ¿O sí? Y es que hay una creencia, hay leyendas, historias, gente que ha investigado esto y cree que son muy, muy reales. La gente sombra, conocida como figuras sombra, seres sombra o masa negra, son supuestas entidades que no se sabe exactamente qué son. A veces se cree que son demonios. Y es que hubo una investigadora, la investigadora paranormal Heidi Hollis, dice que estas entidades, las cuales pueden ser vistas cuando estás en plena parálisis del sueño, cuando estás alucinando por alguna circunstancia fisiológica o psicológica, cuando abusas de las drogas o estimulantes, dice que se pueden ver estos seres. Y claro, ella comenta que no es simplemente nuestra vista, simplemente una jugarreta de nuestra visión. Y que los padres nos dicen eso para tranquilizarnos, para que no nos volvamos a dormir y para que no nos asustemos. Pero según Heidi Hollis, estas sombras son bastante, bastante reales. Hay muchas religiones que hablan de estas sombras. Hay leyendas, sistemas de creencias que describen estos seres espirituales sombríos o estas entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Y también se comenta que podían ser fantasmas. Lo que está claro es que son seres no humanos. Muchos dicen que son demonios que nos vienen a visitar. Otros que son augurios, que cuando ves una sombra de estas en tu habitación, en una carretera, en una cueva, es un augurio de que algo malo va a pasar, de que tendrás mala suerte, de que tendrás algún tipo de accidente tú o algún familiar. Y después, es curioso porque hay varias enfermedades psicológicas que también han descrito cómo las personas que las padecen ven estas sombras e incluso hablan con ellas. ¿Y cuándo se empezó a popularizar la palabra seres sombra? Pues fue precisamente cuando Heidi Hollins, en el show nocturno de la radio Coast to Coast de Estados Unidos, que hablan muchísimo de fenómenos paranormales, empezó a describir historias que había investigado y describió, pues, siluetas oscuras. Siempre tienen forma humana, ojo. Algunas tienen forma de demonio, pero normalmente tienen la forma humana. Y ella lo describió cuando se ven, describió perfectamente el momento exacto en que se ven estas sombras. Tú no te despiertas y ves de repente, al cabo de 5 minutos, una sombra que te está mirando. Ni te vas al baño y ves una sombra. Ella contó que, yo creo que seres sombra, el nombre lo puso esta mujer. Ella contó que en el momento en que tú
parpadeas por primera o segunda vez cuando te despiertas, es cuando ves en ese instante este ser. Después muchas veces te aparece enseguida. Hay casos incluso que contaba que han atacado a personas. Pero es justo en ese momento de que estás medio dormido, medio despierto, cuando estos seres más se aparecen y más se dejan ver. Pero no se inventó los seres sombra esta mujer. Ella popularizó el tema, puso en la palestra otra vez el tema, en una radio donde que oyen millones de personas. Pero en la cultura popular, ya hace muchísimas décadas que se habla de seres sombra. En un episodio de The Twilight Zone, se llama The Shadow Man, y aparece un hombre sombra, el cual siempre aparece debajo de la cama de una niña a la que nunca le hizo daño, pero sí que era recurrente esta aparición. En la película Ghost, la gente sombra aparece al morir los personajes que protagonizan esta película. En el film, la gente sombra son los encargados de escoltar a los espíritus malignos hasta el inframundo. En 2007 se hizo una novela, Hombre Sombra, que aparecen estos seres. En una película de 2013, Shadow People, presentó un estudio ficticio del sueño, realizado en los años 70, en el cual pacientes reportaron ver intrusos sombríos en sus sueños, y después morían al dormir. Bueno, una película que no, yo no la he visto, pero la voy a ver porque tiene una pinta espectacular. Hay un cortometraje en 2012 de Captured Bird donde presenta cinco seres sombra sobrenaturales. Y es que estas sombras, estos, le podríamos llamar hombres, personas, siluetas, se relacionan mucho con la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, en ese momento donde estamos, digamos, despiertos, nuestra mente está despierta, pero no podemos movernos. A mí me ha ocurrido un par de veces, no sé a vosotros si os ha ocurrido, lo escribís en los comentarios, pero a mí me ha ocurrido tres o cuatro veces o más, y es aterrador. Tú estás despierto, pero no puedes abrir los ojos, no te puedes mover, y en ese momento justo es cuando mucha gente dice que se le ha aparecido un ser, una sombra, porque cuando estás paralizado del sueño, tu mente, no sé cómo explicarlo, pero ve alrededor. Los ojos no los puedes abrir, lo intentas, no puedes. Mueves los ojos, pero no se abren. Pero sí que estés consciente de dónde estás. Tú sabes que estás despierto. Tú sabes que estás despierto, pero no te puedes mover. Intentas mover un pie, una mano, un brazo, pero algo, es como si algo te empujara y no te dejara. Y mucha gente en ese momento que después abre los ojos, es cuando ve al ser sombra. Y muchos dicen que incluso estaban el ser sombra encima suyo, y era por eso que no se podían mover. Otras personas comentan que el ser sombra puede estar debajo de la cama, mirando a través de la puerta, o incluso a través de la ventana. Normalmente las apariciones de los hombres sombra suelen ser a los pies de la cama y te vigilan. Lo más común es que estén vigilando. Durante unos segundos tú lo ves, él te está mirando, no puedes ver ojos ni nada. Pero sí que es curioso la forma en la que actúan. Yo no he visto nunca un ser sombra y espero no verlo nunca. Pero la gente que lo ha vivido dice que es absolutamente aterrador. En TikTok, voy a hacer un inciso, estoy en la Cueva 51 en TikTok, ahí pongo, hablo de historias, a veces las mismas del podcast, a veces otras distintas, y ahí sí que le pongo un par de imágenes,
Y después este podcast lo voy subiendo a CB Emprendedores y ahí sí que pongo imágenes para que viváis un poquito más la historia. Y os recomiendo que en CB Emprendedores, en la sección Bauza, donde yo voy subiendo más o menos, no todos los podcasts, pero casi todos, os recomiendo que lo veáis, este capítulo en concreto, que lo subiré esta semana, porque vais a ver las imágenes, los dibujos de los seres sombra, y es que es absolutamente aterrador. Y es que los seres sombra no son fantasmas. Mucha gente se puede pensar que son espíritus que se aparecen. No es nada de eso. Es como un ser, que esa es mi opinión, es como un ser que está entre dos dimensiones, que por alguna razón nos vigila. Y es un ser que a veces, como he dicho al principio, tiene un tinte demoníaco. A veces, después de ver un ser sombra, ocurren desgracias. Muchas veces no. Pero hay gente que a lo mejor ve estas personas, estas entidades, un par de noches seguidas. Pero claro, como no son espíritus, se ha hecho una clasificación así general, se han puesto en común todos los casos, y se ha hecho una especie de clasificación general, digamos formal, digamos oficial, de los tipos de gente sombra. Básicamente hay 5. El primero de todos es el vigilante de dormitorio. Se llaman Bedroom Watchers en inglés. Y se caracterizan por, como os he dicho, ser vistos de pie, junto a la cama, o a veces en un rincón del dormitorio. Esto sí que da miedo. Imaginaos que te despiertas, estar ahí medio sobado, medio empanado. No sabes muy bien si estás soñando, no sabes qué hora es, no sabes qué día estás. Y ves a alguien, ves una sombra en un rincón, justo en un rincón de tu habitación, que te está vigilando. Y como he dicho, los vigilantes de dormitorio se suelen ver de pie. Nunca están sentados. Es curioso. Y en especial en el momento justo que la persona se despierta. Se despierta, como hemos comentado, súbitamente en medio de la noche. Porque siempre ocurre en medio de la noche. Nunca pasa a las 9 de la noche, ni al despertar a las 7 de la mañana. Siempre en momentos ya muy, muy entrada la madrugada. Esta clase de gente sombra parece sentir una especie de fascinación por observar a los seres humanos. Y realmente les da igual si tú te despiertas asustado, si te ponen a gritar, si te ponen a llorar, si te metes debajo de las sábanas. Les da igual. Siguen durante segundos, incluso minutos, mirándote. Y por eso es algo muy impactante y algo que da bastante, bastante miedo. No tienen ojos, ni boca, ni rasgos faciales que se puedan discernir. Pero sí que parece que están mirando de forma pasiva a la persona. Y eso me hace pensar que no están en nuestra realidad. Claro, parece que están en otra realidad, pero no suelen interactuar con la persona. Pero sí que ha habido algunos reportes que cuando la persona se ha dado cuenta de esta sombra, de este vigilante de dormitorio, ellos han actuado de forma agresiva. De forma agresiva, y después han ido desapareciendo o repentinamente o progresivamente. También mucha gente, es curioso, dice, cuando ve un vigilante de dormitorio en su habitación, lo suele ver o suele distinguir un sombrero. Eso es bastante curioso. Yo creo que eso ya entra en el mito, en la leyenda. Pero sí que mucha gente reporta haber visto una sombra con un sombrero en su habitación. Que eso ya es
es bastante extraño, pero es de lo más común, ¿eh? No es que sea algo esporádico, es dentro de los vigilantes del dormitorio de este primer tipo de seres sombra, está el hombre del sombrero. Incluso hay gente que dice que lo ve como con una especie de gabardina. Esto ya no sé qué decirte, pero váyanse a saber. El número 2, el tipo número 2 de gente sombra, se le llama los encapuchados. Estos encapuchados se caracterizan por irradiar odio puro. Este tipo de gente sombra tampoco tiene rasgos faciales y su único elemento distintivo es una especie de capucha que parece ser una capa, que tiene una capucha, tipo los monjes de las abadías. Después, ojo, os contaré un caso que le ocurrió a mi padre, que lo viví en directo, y hasta ahora que he estado leyendo toda esta información, no me había percatado de que seguramente mi padre vio este tipo número 2 de los encapuchados. Después lo contaré al final y os aseguro que os va a sorprender. Bueno, como he dicho, suelen estar estos encapuchados, mira, normalmente en las puertas, no se suelen poner muy cerca de ti, pero sí que te vigilan como desde la puerta, desde el marco de la puerta. Y claro, da bastante miedo, porque se ponen ahí en la puerta a modo de que tú no puedas escapar. Se ponen justo delante y eso aún da mucha más sensación de pavor. Este tipo de encapuchados suelen tener, parecen no tener volumen. Y a veces son como solo siluetas, como si dibujáramos una silueta en la pared. No son transparentes, pero sí que son consistentes, son negros y se pueden distinguir entre el negro de la noche. Tienen como otra especie de color negro, gris, negro, es una cosa así. Y los distingues perfectamente. Si fueran sombras negras como el color de la noche, como el negro de una habitación cuando no hay luz, no se verían, pero tienen algo especial que hace que los veas. A veces se mueven por las habitaciones estos encapuchados, a veces se reporta que están estáticos y a veces se les ve como atravesar las paredes y desaparecer. El tercer tipo de gente sombra son los denominados los seres de los ojos rojos. Este tipo de sombras aparece y se mueve rápidamente por la habitación. Tanto era así que las personas apenas lo pueden captar. Dura muy poco la visión. Es como si solo estuvieran de paso, como si pasaran por ahí pero no supieran que tú estarás ahí. Cruzan de un lado a otro. Desaparecen como si no hubiera paredes ni puertas. Y básicamente no se fijan en ti. Y pasan muy rápido, muy nerviosos. Y mucha gente dice que se les puede distinguir unos penetrantes ojos rojos brillantes. Su intención podría ser no ser detectados, por eso van tan rápido por la habitación, pero claro, esos ojos rojos brillantes los delatan. No se detienen. A veces sí que ha habido reportes que cuando una persona se ha despertado, los ha visto y a lo mejor ha gritado o algo, sí que se han parado un segundo, han mirado a la persona, que imaginaos la escena, y después han seguido su camino rápidamente. Y es curioso porque podía ser el tipo de ser, de sombra, más terrorífica con esos ojos rojos, pero normalmente no son bastante, no son muy agresivos. Normalmente van a su rollo, van por ahí, pasan rápidamente y poca cosa más. Hay otro tipo que son los visitantes de fondo. Estos son un tipo que nunca llegamos a ver en el momento, pero sí que
pueden ser capturados en fotografías o vídeos de cámaras de seguridad y fundamentalmente aparecen en el fondo de una imagen, como una silueta que se asoma desde alguna parte o una especie de sombra humanoide en la pared. Estas sí que en directo no te dan miedo porque no las ves, pero si haces una fotografía o grabas con el móvil o con alguna cámara de seguridad que tengan en tu casa o habitación, sí que se han podido ver estas sombras pululando por ahí. Y claro, no les queda más miedo ver una sombra delante tuya durmiendo a los pies de la cama, o después ver las cámaras de seguridad y ver que una sombra te estaba vigilando mientras tú dormías. Y vamos con la quinta, el quinto tipo. Se llaman Genius Loci. Son sombras edilicias. Esta sombra no parece tener una relación con el lugar donde se presentan, sino más bien con la persona. Ya sea porque parece ser que la están estudiando o por un simple interés. Genius Loci, el espíritu del lugar, el espíritu de la persona. Y es que estas sombras se suelen ver en lugares abandonados, en casas antiguas, en lugares donde se creen que están embrujados y se, digamos, diferencian de los fantasmas. No son fantasmas transparentes, blanquecinos, son sombras negras que aparecen en muchas fotografías, muchos lugares, castillos, casas encantadas. A veces hay fotografías de manicomios antiguos donde se puede ver una sombra en los cristales. He visto esta imagen muchas veces en películas. Eso sería la sombra edilicia. Esa sombra que aparece, que está por ahí dando vueltas y que vigila también. ¿Tienen en común todas estas sombras? Todas estas seres sombra que vigilan. O nos vigilan a nosotros, o quién sabe por qué lo hacen. En Menorca, en un hospital que estaba en obras, en Baleares, en el piso de arriba del hospital donde no había absolutamente nadie porque estaba en obras, hay un caso que está en el podcast hace ya un tiempo que lo hice, y es un caso donde unos vigilantes de seguridad oyen pasos, oyen sonido arriba, y cuando van hacia el piso de arriba ven una sombra al fondo del pasillo que los está mirando. Incluso sacan la arma para disparar, la sombra gira el pasillo y desaparece en un lugar donde no había ningún tipo de puerta abierta y donde no había ninguna ventana ni ningún lugar por donde poder escapar. Esa sería una especie de visión de sombras edilicias que están en lugares, no específicamente en delante tuya. También se relacionan con una persona. A veces hay personas que cuando están en un sitio aparecen estas sombras, y cuando no están, no aparecen estas sombras. Y yo me pregunto, ¿ese tipo de sombras son malignas? ¿Son buenas? ¿Nos vigilan? ¿Nos estudian? ¿O quién sabe si nos protegen? La mención más concreta de un ser sombra corresponde al relato de Guy de Maupassant en 1887. El cuento de Guy de Maupassant trata sobre el descenso a la locura de un aristócrata. Su miedo a ir a la cama y ver una presencia oscura en la periferia de su visión lo atormentaba. Poco a poco esta presencia se volvió más invasiva, hasta el punto de atacar a la persona. El terror que experimenta el personaje de Maupassant es muy común en los encuentros con este tipo de entidades. Anoche sentí que alguien se estaba agachando sobre mí.
poniendo su boca sobre la mía, bebiendo mi vida a través de mis labios. Sí, realmente sentí que me estaba chupando la vida a través de mi garganta, como lo haría una sanguijuela. Esto es lo que estaba escrito en este libro, y es, digamos, la versión más aterradora de estas visiones, de estos seres que ya interactúan contigo. Y lo raro de estas siluetas es que son intangibles. Tienen forma humana y se mueven en tu habitación. Saben dónde están, digamos, colocados los muebles, dónde está tu cama, dónde está la puerta. Y eso es bastante misterioso. Esto es bastante extraño, porque si fueran entidades que aparecen ahí de repente, a lo mejor se verían encima de un mueble o entre, yo qué sé, entre las cortinas. Pero parece ser que tienen inteligencia y saben dónde está cada objeto de la habitación. Y eso es bastante extraño. También describen estas, los informes de las apariciones, describen que aparte de ser inteligentes, se mueven con mucha rapidez. Una rapidez, digamos, antinatural. Y que también son capaces de atravesar objetos sólidos, como puertas, paredes, pero saben exactamente dónde colocarse para que tú lo veas perfectamente. Es verdad que no hacen nada inquietante cuando están quietos, nunca mejor dicho. Es verdad que están ahí, te vigilan, te miran, pero, digamos, no intentan cogerte, no intentan, no tienen ningún tipo de olor, no hacen ningún tipo de ruido, no hace tampoco frío en la habitación, como cuando hay una aparición de fantasmas. Simplemente están ahí. Pero claro, muchos testigos dicen que de bueno no tienen nada. Muchos testigos han relatado en sus experiencias que cuando los ven, sienten un abrumador sentimiento de pavor. Como si estos seres tuvieran una aura muy maligna y irradiara este ser, esta criatura, hacia ti esta aura maligna. Otros creen que son entidades extradimensionales, que están entre dos mundos, entre distintos planos dimensionales, y aparecen, desaparecen. Otros creen que son síntomas de trastornos del sueño, que es todo de la mente. Pero otros dicen que son apariciones demoníacas, que son demonios que nos vigilan, que nos acechan. Y como he dicho al principio, después, siempre cuando aparecen estas sombras demoníacas, ocurre algo malo. Muchas veces, esto es súper inquietante, a veces aparecen como asomándose a través de la ventana, de la puerta, del armario. Eso sí que está, da bastante, bastante miedo. Y como he comentado, si se los detecta, desaparecen inmediatamente. Son visiones que duran muy poco, son escasos segundos, escasos minutos, y solo se aparecen una vez en la noche. Y es que estos seres dan miedo y dan una sensación de curiosidad a la vez. No sé qué pretenden estos seres. No sé qué quieren hacer. No sé cuál es su misión. No sé si en nuestra mente, si en la vista, que nos juega malas pasadas, son sueños que parecen reales, o de verdad hay seres extraños que nos acechan, no solo en nuestras habitaciones, que es el caso más común, sino en pasillos, lugares abandonados. Incluso hay casos de apariciones de sombras en cuevas.
Pero claro, muchas personas dicen que solo las han visto una vez, otras que las han visto durante un tiempo de a lo mejor una semana, y otras que aparecen regularmente a lo largo de toda su vida. Bueno, hay muchos mitos también. Está el mito de Shadowman, donde son apariciones de una sombra muy larga. Sobre todo es muy famoso en Estados Unidos. Han hecho películas, series, videojuegos. Una sombra muy larga que te acecha. Eso ya sería una especie también de... A lo mejor sería el número 6, el tipo número 6. Gente sombra, Shadowman, larguirucho y terrorífico, que a veces, incluso, en según qué películas y libros, ha matado a gente. Y yo no creo que sean fantasmas. Yo estoy casi seguro que no son espíritus, ni son nada de eso. Son otra cosa. Son otro tipo de seres. Otro tipo de seres que pueden entrar en nuestra realidad, pueden salir cuando quieran, y muchas veces no dejan de acecharnos. Ojalá nunca vea una sombra en mi habitación. Y si mi hijo algún día me dice que ha visto una sombra a las 3 de la madrugada, le intentaré tranquilizar como hacían nuestros padres, pero también voy a estar atento porque estoy seguro que esta sombra no la ha creado solo su mente. Y ya para acabar, os voy a contar esta historia que no recordaba, me había olvidado, que ocurrió cuando yo era un adolescente, pero unos 11 años, 10, y la viví en primera persona. Y ahora, leyendo la información, buscando la información, me he dado cuenta de que lo que ocurrió a mi padre y lo que nos ocurrió a mí podía haber sido perfectamente un tipo de ser sombra. Pero empezamos desde el principio. Era una noche que hacía viento. Era una noche un poco fría. El piso donde vivía era un piso completamente normal en el centro de la ciudad. Un piso antiguo, tenía unos 30 años. Y mi padre siempre se levantaba muy pronto a trabajar, sobre las 4 y media de la mañana. Hacía comida para una cadena hotelera muy famosa. Y siempre se iba a dormir muy pronto. Sobre las 8, siempre se metía en la cama, leía un libro. Muchas veces se quedaba dormido con el libro en la cara y se lo teníamos que quitar. Y se iba a la habitación de mis padres. Yo mi habitación la tenía en otra punta de la casa. Y esa tarde-noche, como siempre, cenó, se fue a dormir, cerró la puerta. Y mi madre y yo nos quedamos en el sofá, en la sala de estar que estaba a escasos, yo diría, medio metro. Y nos pusimos a ver la televisión. De repente, sobre las 10 de la noche, 11 de la noche, ya nosotros también nos queríamos ir a dormir, oímos unos gritos. Unos gritos, pero de pavor. Yo lo que pensé es que alguien había entrado por el balcón, porque la habitación de mis padres tenía un balcón. Claro, el balcón estaba en un segundo piso, no podían subir de abajo arriba. Pero de arriba abajo sí que había otro piso, una terraza, y quién sabe si habían saltado por ahí y habían entrado en nuestro balcón. Yo creía que de verdad alguien había entrado por el balcón y me fui corriendo a buscar un cuchillo, me acuerdo. Y me puse, mi madre entró rápidamente, yo detrás suya con el cuchillo. Un cuchillo que, bueno, no cortaba ni el pan, no hubiera hecho mucho, pero el instinto de protección era lo que salió en ese momento.
y recuerdo perfectamente esa imagen. Mi padre, con la luz apagada, gritaba: no me llevéis, no me llevéis, no me llevéis, dejadme, dejadme. Mi madre encendió la luz de una mesita que tenía, una lamparita en la mesita, y mi padre estaba sentado en la cama, con los brazos extendidos como si alguien lo estuviera estirando, mirando con los ojos sin parpadear a la pared, diciendo: me quieren llevar, las sombras, monjes, me quieren llevar, estos monjes me quieren llevar, ayudadme, no dejéis que me lleven. Los brazos parecía que los estaban estirando. De repente mi madre se puso al lado suya, los pelos los tengo de punta ahora mismo. De repente mi madre se puso al lado suya, lo tranquilizó, le bajó los brazos, le dijo: aquí no hay nadie, tranquilo. Mi padre parece que como reaccionó y se puso a llorar. Estaba llorando del miedo, sudando, llorando de pavor. Yo, perdón por la expresión, acojonado. Y yo miraba la pared a ver si veía algo. Cuando mi padre reaccionó, se dio cuenta de que estábamos con él y que ya no había nadie, nos dijo: unos monjes negros me estaban estirando y me llevaban. Me querían llevar. Yo aguantaba, yo estiraba hacia mí, y después habéis entrado vosotros y se han ido. Claro. Mi madre dijo: deja de leer antes de dormir, porque... Mi madre, claro, lógicamente, hizo una lógica. Deja de leer antes de dormir, porque después tienes pesadillas y pasa eso. Pero yo recuerdo que me quedé mirando a mi padre, mirando a la pared, y pensé que eso no fue una simple pesadilla. ¿Vio mi padre un ser sombra agresivo o unos seres sombra agresivos? Nunca le había ocurrido, nunca le volvió a ocurrir. ¿Por qué se lo querían llevar? ¿A dónde? Al día siguiente, recuerdo que mi padre contaba que aún tenía los brazos con agujetas, los brazos no doloridos, pero sí cansados. No tenía ningún tipo de rasguño, ni herida, ni nada. Pero sí que recuerdo al día siguiente que no quiso irse a dormir solo. Tuvo que ir mi madre a dormir con él. Y los brazos decía que los tenía como cansados de refuerzo. Ese esfuerzo de no irse con estos seres que se lo querían llevar a un lugar que, quién sabe, si hubiera vuelto de ahí. Gracias a todos y hasta la próxima.